Muy buenos días, niños. Me da mucho gusto volver a saludarlos y que podamos estar conectados en este medio. Es mi mayor deseo que todos ustedes se encuentren bien, gozando de buena salud, al igual que sus familias. El día de ahora quisiera hablarles sobre un valor muy importante que debemos practicar con todas las personas, sin excepción. Pero reconozco que es un valor difícil que se logra día a día, proponiéndonos hacerlo día a día. Y me refiero a la bondad. Ser buenos en nuestros actos con las demás personas. Es difícil realmente porque somos humanos responder de una buena forma cuando sé que alguien me ha dañado, cuando sé que alguien ha hablado mal de mí. Lo natural y lo humano es que respondamos de la misma manera, ¿verdad? Pero el valor de la bondad me enseña que debo ser empático con las demás personas. Me enseña que no debo criticar, porque yo no sé cuáles son los problemas que las demás personas tienen y que muchas veces puede ser el motivo de su mal humor o que contesten de mala forma y no lo sabemos. Entonces, al ser yo una persona buena, al ser una persona bondadosa, voy a ser empática. Y si alguien me contesta mal, pues yo le voy a contestar bien. No voy a devolver un mal por mal. Al contrario, voy a devolver siempre un bien. Y por eso les digo que es algo que yo considero que se logra día a día. Tenemos el máximo ejemplo de bondad en toda la historia de la humanidad, que es nuestro Señor Jesucristo. Y Él nos dejó un mandamiento muy importante, amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Eso implica ser buenos, ser bondadosos, y no contestar de la misma forma negativa que cualquier persona en algún momento pueda hacer contra mí. Entonces yo le invito que trate de practicar la bondad, trate de devolver siempre un bien, porque además no sabemos cómo un pequeño acto de bondad que yo tenga con una persona puede multiplicarse. Y como dice la imagen que está viendo, puede echar raíces muy profundas. Y algo que comenzó siendo un pequeñito acto de bondad de mi parte puede multiplicarse para muchas personas. Así que yo les invito a practicar la bondad día a día. Comenzamos con el desarrollo de los contenidos. El día de ahora, para continuar hablando sobre autores muy importantes del barroco, estudiaremos un poco sobre Francisco de Quevedo. Este autor, más que todo, sobresale por la poesía. Sin embargo, el día de ahora veremos algunos aspectos importantes de su obra en prosa. Durante el siglo XVII se escribió una abundante literatura que tenía, además de una intención didáctica, tenía la intención de transmitir la idea que el barroco tenía de la vida, diciendo que la vida era fugaz o que era una simple apariencia, que estaba llena de desengaño y de pesimismo. Y a estas características de la literatura en prosa del siglo XVII,
Francisco de Quevedo le añade otros elementos, como son la sátira o la burla. Esto como una forma de rebelarse o de protestar ante las condiciones sociales y políticas que oprimían a la población y de las cuales él estaba en desacuerdo. Entonces, el día de ahora veremos algunos aspectos puntuales muy importantes sobre su novela picaresca, Historia de la vida del Buscón. Francisco de Quevedo nace en 1580 en Madrid, en el seno de una familia acomodada. Cursa sus estudios universitarios en Alcalá y en Valladolid. Fue un hombre que llevó una vida llena de contrastes. Desempeñó distintos cargos en la corte y por ello tuvo que sufrir las consecuencias de la vida política de España en aquel momento. Por motivos poco claros, fue encarcelado hasta que se produjo la caída del conde duque de Olivares. Murió en Villanueva de los Infantes en 1645, un año después de su liberación. En la obra de Quevedo podemos identificar muchos contrastes. Sabemos que él es el representante del conceptismo, la corriente literaria opuesta al gongorismo, y que se caracteriza por un estilo satírico. Como representante del conceptismo, él siempre se caracterizó por emplear figuras que no tienen como meta embellecer el texto, sino estimular intelectualmente al lector. Por ejemplo, paradojas, paronomasias, calembour, etc. En sus poemas, que tienen temas muy variados, él hace reflexiones sobre la fugacidad de la vida, de la muerte y sobre lo engañosos que pueden ser los bienes terrenos como el poder, el dinero y la situación social. Algo muy importante en la vida de Quevedo es que participó de política, como les decía anteriormente, y si ustedes recuerdan en las obras de Arturo Pérez Reverte, Francisco de Quevedo es un personaje muy importante y él sabe pelear, sabe combatir. Siempre anda ahí relacionado a intrigas diplomáticas y cosas como clandestinas. Este aspecto no es del todo ficticio en la obra de Pérez Reverte, sino que realmente Francisco de Quevedo se dedicaba también a la vida en la corte, a ciertos trabajos o asuntos políticos o diplomáticos que muchas veces eran de esa forma, eran clandestinos. Así que Francisco de Quevedo fue una persona muy emblemática, multifacética, podríamos decir, ya que no simplemente se dedicó a ser escritor, sino que tuvo también un papel hasta cierto punto muy activo en cuestiones políticas. Las características de su obra, ya sea en verso o en prosa, abarca géneros muy distintos.
Por ejemplo, alterna la gravedad y la angustia con el desenfado y la burla despiadada, por ejemplo. Esto como un reflejo de la realidad de desengaño que se vivía en aquel momento. Tiene una riqueza temática y muy expresiva por esa razón. También mezcla el cultismo con la picaresca. Por supuesto, esto se da gracias a que tiene un excelente manejo de la gramática y la semántica. Y por esa razón puede hablar sobre diversos conflictos e incluso burlarse de situaciones reales y convertirlo en una narración, en una historia. Por ejemplo, expresa una visión del mundo donde hay angustia ante la propia vida, angustia por el paso del tiempo, por la muerte, y que todo esto se oscurece porque es inevitable que la muerte llegue a alcanzarnos. Pero todo esto, él lo hace posible a través de abundantes figuras literarias, figuras retóricas, con muchos recursos lingüísticos para que no sea una mera expresión de quejas o de críticas, sino que siempre va buscando primero el ingenio, que las personas apliquen la agudeza mental para comprender. Y segundo, aun si son las situaciones más desfavorables, más adversas, siempre darlas a conocer o siempre transmitirlas con una sátira implícita, hasta con una burla cruel, podríamos decir, en algunas ocasiones. Muy aparte de su producción poética o de su obra picaresca, Francisco de Quevedo también escribió ensayos políticos, cuestiones morales y textos con una intención de búsqueda en la ascética. Todo esto debido a que él recibió una educación temprana en los colegios de la Compañía de Jesús, a manos de los jesuitas, a los que dice que siempre recordó con gran estima. Esta educación que él recibió trataba de conciliar la cultura profana con la cultura sagrada o con cuestiones religiosas. Se combinaba, por ejemplo, la enseñanza de autores griegos y latinos con enseñanzas de santos padres de la Iglesia. Las orientaciones filosóficas se extraían de las doctrinas de Aristóteles, así como de la doctrina de Santo Tomás y también de la Biblia. Anteriormente dijimos que él realizó sus estudios superiores en la Universidad de Alcalá y resulta que esta universidad en los siglos XVI y XVII se consideró el centro de formación humanística más importante de España. En esa universidad convivió todo lo medieval con lo moderno, la crítica textual de la Biblia con el humanismo y con la teología. Todos esos elementos de la formación que Francisco de Quevedo recibió llevan a considerarlo como un humanista cristiano
y eso se refleja en sus obras. Por esa razón, él tiene algún escrito ascético, moral, y no solamente cuestiones satíricas o burlescas o referidas a cosas profanas, sino que también podemos encontrar en él cuestiones religiosas, filosóficas y morales. Ahí hay un ejemplo de cada clasificación de la que estamos hablando para poder constatar que fue un autor multifacético. El título de la obra, Historia de la vida del Buscón, en su forma original, como pueden ver ahí en la pantalla, tiene un subtítulo que dice Ejemplo de vagabundos y espejo de tacaños. Ese fue parte de su título original, pero actualmente únicamente se le llama Historia de la vida del Buscón. Se dice que en un principio Quevedo no admitía la autoría de la obra, en parte quizás por la censura de la Inquisición y por eso él prefirió mantenerlo en el anonimato. La obra sigue la misma estructura de la novela picaresca anterior y también tiene la intención de retratar una realidad, realidad que no todas las personas querían ver. A través de una redacción muy apegada a la sociedad de aquel momento, esta obra se considera un reflejo de conductas inmorales y sobre todo para mostrar la diferencia y la injusticia que había entre clases sociales. El autor tiene un deseo de denunciar y de censurar comportamientos que estaban errados, lógicamente dirigidos hacia la clase baja, quienes han sido a lo largo de la historia los más desprotegidos. En esta historia, el protagonista es el hijo de un ladrón y de una alcahueta, quienes lo abandonan a muy temprana edad. Su nombre es Pablos y, como queda huérfano, se hace cargo de él un hidalgo llamado Don Diego Coronel. Él lo lleva a estudiar a la casa del licenciado Cabra, quien es una persona de doble moral que aparenta una falsa religiosidad y realmente lo que hace es maltratar a sus pupilos al punto de dejarlos aguantar hambre por varios días. Don Diego se da cuenta que hay cosas que no están bien con el licenciado Cabra y entonces decide mudarse a Alcalá, donde Pablos llega a estudiar a un colegio, pero siempre es víctima de crueles burlas por sus compañeros. Pasa el tiempo y Pablos permanece allí hasta que se entera que su padre ha muerto. Alguien le avisa que ha sido acreedor a una herencia y regresa a Segovia. Pasa el tiempo y en una edad más adulta regresa a Madrid, donde aprende a vivir en la corte, pero a costa del prójimo, sacando partido de las apariencias. Se ha hecho muy docto, muy hábil en el arte de engañar.
Contacta con un grupo de pícaros que se dedican a la estafa. Se hace uno de ellos y termina en la cárcel, no solo una vez, sino que varias veces, donde recibe fuertes azotes y malos tratos. Pasado el tiempo, regresa a Toledo, donde decide trabajar una temporada como cómico. Sin embargo, no se siente bien en este oficio. Tiene la idea de viajar a las Indias para buscar riqueza y un mejor futuro. Sin embargo, nunca mejora su estado porque él se limita a cambiar únicamente de lugar, pero no cambia de vida ni de costumbres. La novela refleja un estilo muy espontáneo y muy amargo, combinado con un crudo realismo y violento a través de la vida de Pablo. Los personajes siempre aparecen deformados en su forma más negativa, esto con el objetivo de resaltar el dominio conceptista que el autor tenía y, por supuesto, con el objetivo de retratar todos los comportamientos erráticos o erróneos de la sociedad en el siglo XVII. A continuación, quisiera compartirles unas frases de Francisco de Quevedo que encontré por este medio y que realmente se aplican muy bien a dificultades que tenemos en el día a día y que pueden servirnos para reflexionar. Algunas de ellas anteriormente ya las hemos usado para las reflexiones diarias que hacíamos cuando teníamos las clases presenciales. Así que a continuación les comparto un video que encontré que habla un poco sobre Francisco de Quevedo y nos da 20 frases para reflexionar. Posterior a eso, nos quedamos en la sección de preguntas y respuestas. Si tuviesen alguna pregunta, yo estoy disponible y atenta en el chat para contestarles. Francisco Gómez de Quevedo, Villegas y Santibáñez Ceballos, más conocido como Quevedo, nació en Madrid en 1580 y falleció en Villanueva de los Infantes, Ciudad Real, en el año 1645. Se trata de uno de los escritores del barroco español más conocidos e importantes de las letras hispánicas y universales. Aunque su obra es excepcionalmente amplia, cultivando muchos géneros diferentes, muchas de las frases de Quevedo más conocidas son aquellas que proceden de sus poemas y su vida personal. Uno de los aspectos que vamos a encontrar en las frases de Quevedo es su gran capacidad de análisis de la sociedad y las relaciones humanas de su tiempo que, a pesar de los siglos que nos separan, se ven perfectamente reflejadas en la vida moderna actual. De hecho, muchas de las pasiones, sentimientos, deseos o miedos que encontramos en las frases de Quevedo son los mismos a los que tenemos que hacer frente en nuestro día a día actual, lo que demuestra que por mucho tiempo que pase, la naturaleza humana no cambia. 20 frases de Quevedo, genio del siglo de oro español. 1. El amor es fe y no ciencia. 2. Poderoso caballero es don dinero. 3. El exceso es el veneno de la razón. 4. El ocio es la pérdida del salario. 5. Virtud envidiada es dos veces virtud. 6. La envidia va tan flaca y amarilla porque muerde y no come. 7. Donde hay poca justicia es un peligro tener razón. 8. Lo que en la juventud se aprende toda la vida dura. 9. Bien acierta quien sospecha que siempre yerra. 10. El que quiere de esta vida todas las cosas a su gusto tendrá muchos disgustos. 11.
Nunca mejora su estado quien se muda solamente de lugar y no de vida y de costumbres. 12. El amor a la patria siempre daña a la persona. 13. Siempre se ha de conservar el temor, más jamás se debe mostrar. 14. Una sola piedra puede desmoronar un edificio. 15. Bien puede haber puñalada sin lisonja, más pocas veces hay lisonja sin puñalada. 16. Menos mal hacen los delincuentes que un mal juez. 17. Lo mucho se vuelve poco con solo desear otro poco más. 18. Más fácil es escribir contra la soberbia que vencerla. 19. El agradecimiento es la parte principal de un hombre de bien. 20. Nadie ofrece tanto como el que no va a cumplir.